lluvia dio una tregua en 25 de mayo, pero nosotros igual estamos comiendo. Va, vamos a comer. Yo voy a comer. Ya estamos comiendo adentro del ranchito. 30 de mayo. Hoy no se pudo pedalear, pero salió descanso, trabajo, comida. En la estación de trenes de 25 de mayo. Si mirás para acá, sí, decís, bueno, esta gente está haciendo un guisito ahí con unas verduras, un pedacito de chorizo, que fuimos por la carnicería, nos recomendaron este. Y acaba de llegar un compañero acá, policía de la ciudad de 25 de mayo, a traernos un guisito calentito que me dan ganas de dejar la cámara y probarlo, porque está calentito, lo vamos a probar. Muchas gracias, capo de compañero acá. Igual vamos a hacer la cena, pero ya tenemos el almuerzo para hoy. Suspendimos la cocinada y nos vinimos a comer al comedor. Comedor y dormitorio, porque la verdad que esto estaba muy rico. Gracias por este regalito. 25 de mayo. Y... tiene porotos, tiene lentejas, fideo, papa. El típico choclo. Guiso, ¿no? Guiso criollo. Choclo. Lo necesario para un día de lluvia, frío, ahora sí volvió el invierno, vino el frío, o por lo menos el otoño. Tenemos un mes de otoño en Uruguay, y después dos meses de invierno, así que vamos a disfrutar el otoño y estos guisos. Muchas gracias, buen provecho, buen día Uruguay en bicicleta. Llegó el delivery, ¿no? Ahora que 25 pedido ya, ¿sabes qué? Un poroto. Y ahora... me voy a limpiar los mocos con el trap, digo. Primero de junio y nosotros seguimos acá, 25 de mayo. Bajo techo, pero con una con un clima que nos ayuda mucho a pedalear. Y se ha acercado la vecina Susana, de aquí de enfrente de la estación, a traernos unos boñuelitos. Vamos a mostrarlos. Exquisitos. Con azúcar casero. Muy ricos. Ideales para el mate. Así que muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la gente que nos ha ayudado, porque están demostrándonos que sin ustedes es todo mucho más difícil y no podríamos. Así que gracias y buen provecho. Estamos con una persona de Cardal que nos acaba de dar mucha información sobre el lugar. Nos está contando todo el trabajo que están haciendo con respecto al cuidado del medio ambiente, al cuidado del agua. Y la verdad que queremos agradecerle acá en esta foto en movimiento al compañero por esta información. Y a toda la gente de la zona de Isla Mala, que nos contaron que los antecedentes de este lugar era la comarca de Isla Mala, porque nos han tratado de lujo y se nota que quieren mucho a su tierra. Así que muchas gracias por toda tu información. Un placer y ojalá que llegue más gente con ustedes a estos lugares. Y bueno, y la importancia que le dan ustedes, el valor que le dan a nuestras riquezas. Que en realidad a veces nosotros nos cuesta verlo como riquezas, y cuando tenemos las necesidades, ahí sí nos damos cuenta en realidad que sí son riquezas. Tal cual, sí. Tal cual. Y lo que cuesta abandonarlo, ¿no? Y tratar de que funcione y aprovechar esos potenciales que tenemos, porque no solamente la riqueza es la parte monetaria, el bimetal. La riqueza es lo que nos rodea, el aire, la naturaleza, la lluvia, todo eso, ¿no? Hay un lugar donde nunca
pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Este es el escenario en 25 de mayo. Gracias, Susana, la verdad te recontrapasaste, Susana, con esta comida. Susana y su compañero no paran de darnos de comer. Ayer fueron buñuelos dulces, hoy es milanesa con arroz, arveja, una galletita de campaña. Hoy nos levantamos temprano pensando que iba a ser un día más lindo, y efectivamente hay un día más lindo, aunque ha pasado una nube media fea. Hemos visto pasar el tren, hemos hablado con muchos vecinos, con vecinas. Realmente seguimos sorprendiéndonos del camino, confirmando con esto de que las cosas están ahí, hay que salir a buscarlas nomás. Así que vamos a comer esto que se ve muy bien y queríamos mostrárselos. Pasa arriba de un hormiguero igual, claro, ¿no? No te das cuenta.
esa casa de la esquina ahora ahí, yo te digo que ahí vivimos 20 años que vivió mi padre. Acá, en esta casa. ¿En la verdecita? La verdecita. Muchas gracias por tus recomendaciones. Sí. Son muy importantes las palabras y esa forma de apoyar este proyecto para nosotros es fundamental porque lo necesitamos. Y gracias por su tiempo. El agua caliente. Mandan un mensajito a Arnela y se mira que la electricidad, todo lo que ha pasado. A los órdenes. Bueno, que pase lindo, cualquier cosa, lo que sea, imprevisto. Exacto, bueno, tienen el cel de Susanita, tienen el cel de Marcelo, uno nunca sabe. Vamos arriba. Servicentro del Pájaro, de lo más hospitalario de acá, de 25 de mayo. Gracias por todo. Gracias por hospedarnos, gracias por la comida, por la calidez, cuídense. Por los consejos, por todo, la verdad que son unos genios. Muchas gracias. Vamos arriba y a viajar, a disfrutar, a vivir la vida, como ustedes dicen, que lo más importante es la salud. Y es lo que tenemos y hay que seguir. A pedalear. Chau, Isla Mala, 25 de mayo. Chau, familia amiga. Florida Capital con nosotros. Esperamos que se pase San Cono para no caer con tanta gente. Y ahora sí. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar.